Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy Cintia Ríos y estoy emocionadísima de compartirles este video tan especial. Hoy vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo de la construcción ecológica. Hoy vamos a hablar sobre un tema fascinante y muy solicitado: la construcción de casas de barro. Consejos a tener en cuenta a la hora de construir una casa de barro. Desde la selección de materiales hasta las técnicas de construcción. Si te interesa la permacultura, llevar una vida más ecológica y natural, o simplemente quieres aprender algo nuevo, este video es para ti. Exploraremos cómo integrar estos principios en tu vida diaria. Vamos a compartir 20 consejos importantísimos que debes tener en cuenta a la hora de construir tu propia casa de barro. Empecemos. No olvides tomar notas y hacer preguntas en los comentarios. Antes de empezar a mezclar y poner manos a la obra, es esencial que nos volvamos unos verdaderos expertos en la construcción con barro. Hay muchísimos recursos disponibles: cursos en línea, libros, videos, incluso talleres prácticos donde puedes ensuciarte las manos y aprender haciendo. Tomen su tiempo para investigar, comparen diferentes técnicas y vean qué materiales son más fáciles de conseguir en su área. Ya con la cabeza llena de ideas y técnicas, es momento de poner manos a la obra. Es hora de plasmar nuestra casa ideal en un plano detallado y preciso. Planificar es clave para que nuestra casa no solo sea bonita, sino también funcional, resistente y sostenible. Tomen en cuenta el clima local, ya que influirá en muchos aspectos del diseño. ¿Es una zona lluviosa, seca, con mucho viento? Cada clima tiene sus propios desafíos. La orientación del sol también es vital para la eficiencia energética. Y, por supuesto, la forma del terreno juega un papel fundamental en la construcción. ¿Es un terreno plano, con pendiente, rocoso? Cada tipo de terreno requiere un enfoque diferente. El papeleo puede ser un dolor de cabeza, pero es un paso que no podemos saltarnos. Antes de empezar a construir nuestra casita de ensueño, es esencial que consultemos con las autoridades locales sobre los permisos y normas vigentes. Cada lugar tiene sus propias reglas, y lo último que queremos es tener problemas legales a mitad de la construcción. Prueba del suelo, conociendo el terreno que pisamos. Antes de empezar a mezclar, necesitamos saber con qué tipo de suelo estamos trabajando. Hacer una prueba de suelo es fundamental para determinar su composición. ¿Tenemos arcilla, arena, limo? Esta información nos ayudará a ajustar la mezcla del barro y asegurar una estructura sólida y duradera. Cimientos sólidos, los cimientos de nuestro sueño. Los cimientos son como los zapatos de nuestra casa. Si no son firmes, todo se puede venir abajo. Asegúrense de que la base esté bien nivelada y compacta, y consideren usar materiales como piedra, grava o incluso llantas recicladas para crear una base sólida e impermeable. Mezcla adecuada, la receta secreta del barro. La mezcla del barro es crucial para la resistencia y durabilidad de nuestra casa. Investiguen bien las diferentes técnicas y no duden en experimentar hasta encontrar la mezcla perfecta, que se pueda manejar, resistente y fácil de trabajar. Calma, calma. Construir con barro es un proceso que requiere tiempo y paciencia. Apliquen el barro en capas finitas, de unos 10 a 15 centímetros de grosor, y dejen que cada capa se seque completamente antes de añadir la siguiente. Este proceso de secado puede tardar varios días, dependiendo del clima. Recuerden, la paciencia es un árbol de raíces amargas, pero de frutos muy dulces. El barro y el agua no son precisamente los mejores amigos. Por eso, es fundamental un buen sistema de desagüe que aleje el agua de los cimientos. Un zócalo impermeable, que puede ser de piedra o cemento, también es esencial para evitar que la humedad suba por las paredes. Una de las grandes ventajas del barro es su capacidad natural para regular la temperatura. La paja, además de ser un excelente aglutinante en la mezcla del barro, también es un aislante térmico natural. Otras opciones son la lana de oveja, el corcho o incluso botellas de vidrio recicladas.
Ventilación adecuada. Que el aire corra. Para evitar problemas de humedad y asegurar un ambiente interior saludable, la ventilación es fundamental en cualquier casa, y más aún en una de barro. Asegúrense de diseñar ventanas y aberturas en lugares estratégicos para permitir que entre aire fresco. Cuidado con el clima local. No podemos ignorar las características del clima donde vamos a construir. Un techo con aleros anchos para proteger las paredes de la lluvia, un buen sistema de canaletas e incluso aplicar un recubrimiento impermeable serán esenciales para proteger nuestra casa del clima. Peligro: materiales inadecuados. No cualquier tierra sirve para hacer una casa. Usar arcilla pura o arena pura, sin la mezcla adecuada, puede ser un desastre total. La clave está en encontrar el equilibrio perfecto en la mezcla, y para eso, ya saben, a investigar y experimentar. Apurar el secado, despacito y con buena letra. Apurar el secado del barro con calor artificial es un error garrafal. El barro necesita tiempo para secarse de forma natural y pareja. Cimientos insuficientes. Un error imperdonable. Si hay algo en lo que no podemos escatimar, es en los cimientos de nuestra casa. Una base débil o mal construida puede provocar humedad, grietas e incluso que se derrumbe toda la estructura. Asegúrense de invertir tiempo, esfuerzo y los materiales adecuados para construir unos cimientos sólidos y resistentes. Olvidar el mantenimiento. No te olvides de mí. Una casa de barro, como cualquier otra, necesita cariño y mantenimiento para mantenerse en buen estado. Aplicar una capa de barro fresco o un sellador natural de vez en cuando ayudará a proteger la casa del clima y a mantenerla en buenas condiciones durante muchos años. ¿Construir en época de lluvias? No es buena idea. A menos que quieran construir una piscina de barro, eviten a toda costa empezar la construcción durante la época de lluvias. Si el barro se moja constantemente antes de secarse, la estructura se debilitará y será propensa a grietas y derrumbes. Sobrecargar las paredes, no te apoyes ahí. Las paredes de barro, aunque son muy resistentes, tienen un límite de carga. Si necesitan colgar algo pesado, lo mejor es construir un refuerzo por dentro de madera o metal para distribuir el peso de forma uniforme y evitar que la pared se dañe. No proteger las paredes, un abrigo para el barro. Las paredes de barro, al estar a la intemperie, necesitan protección extra para mantenerse en buen estado a largo plazo. Aplicar un revestimiento, ya sea un recubrimiento de barro, cal o pintura natural, no solo protegerá las paredes del sol, la lluvia y el viento, sino que también les dará un acabado más bonito. Ignorar la seguridad, más vale prevenir que curar. La seguridad es lo primero. Aunque construir con barro parezca una actividad inofensiva, es importante tomar precauciones para evitar accidentes. Usen guantes para protegerse las manos del barro, gafas para evitar que les entre tierra en los ojos y zapatos adecuados para evitar resbalones. Subestimar el trabajo. Manos a la obra, pero con realismo. Construir una casa de barro es un proyecto maravilloso, ecológico y económico. Pero no se dejen engañar. Es un trabajo que requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Infórmense bien, planifiquen con tiempo y, sobre todo, disfruten del proceso. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que estos 20 consejos les sean de gran ayuda si están pensando en construir su propia casa de barro. Recuerden, la planificación y la paciencia son claves para un proyecto exitoso. Cada paso que den los acercará más a su sueño. No se desanimen si al principio parece complicado. Construir con barro es un aprendizaje constante. Con cada intento, se volverán más hábiles y seguros. Lo importante es disfrutar del proceso, conectar con la tierra y crear un hogar único con nuestras propias manos. Cada ladrillo de barro que coloquen es un paso hacia un futuro más sostenible. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse y compartir sus experiencias en los comentarios.